Sí, hombre. Ahí en La Paz. El año pasado, ¿te acuerdas? En... ¿Pero usted tiene caritas ahí? En Acapulco, sí. Está empuñado. Ahí está. ¿Pero está bien? Sí. No, está bien. Qué chile va a durar hasta el otro fin de semana, joven, no voy a ver. Seguro. Ahí está. Ahí está. Señor, ¿ya nos toca? Sí, 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 espérame un ratito. Dile. Gracias. ¿Cuánto le debo? 40. Sí. Gracias. Gracias. Oye. Gracias. Buenas tardes. ¿Tienes servicio? Sí, pásale, siéntate. Gracias. Con permiso. Propio. Señor, ¿ya nos toca? Vámonos ya, se va a hacer tarde. Carlos. Hoy en la mañana un candado estaba abierto. Cierras bien. ¿No te vas a ir a celebrar? No. ¿Por qué? ¿Si estás chavo? Bueno, si quieres nos hablas. Cierras. Cerrado. Mira. Pues regrese el viernes. Es que mañana es festivo y ya se fue el maestro. ¿No puedes hacerlo tú? No, yo no puedo abrirle, joven. Discúlpeme. Mañana desfilo y luego salgo del DF. No puedo regresar. Thank you.
Gracias. Siéntate. ¿No quieres cenar? ¿Y usted cómo se llama? Háblame de tú. Julio. ¿Y tú? Carlos. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Como un año. Ricardo, el que te cortó el cabello, es mi padrino. Él me trajo aquí. ¿A dónde vas? A Tijuana. Nos vamos después de marchar. El camión hace 2 días. ¿Tanto? ¿Y a qué vas? No sé. Nunca nos dicen. Yo no me iría. Aquí estoy bien. Ricardo me deja hacer la prepa abierta. Para eso son las propinas. ¿Sabes bailar? Sí. ¿Por? Ven. Es pendejo.
Ábrela. Tengo que llegar al Zócalo.
Gracias.